Así es, Boris, en estos momentos acaba de concluir la reunión que sostenía el almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena. Esto de cara, pues, a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, comicios que se celebrarán en nuestro país el próximo domingo 30 de julio, para afinar los detalles de lo que será la seguridad de todo el pueblo venezolano. En estos momentos, como pueden ver a través de las pantallas venezolanas de televisión, se dispone a ofrecer declaraciones la representante del ente comicial, Divisay Lucena. Divisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes. Queremos informarle al país que en el día de hoy hemos estado en una reunión de trabajo, como siempre lo hemos hecho, para revisar todos los aspectos logísticos y de seguridad que hemos establecido para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio. Como lo hemos dicho, para el día de mañana hemos adelantado lo que se llama la toma de los centros de votación y hemos estado trabajando, revisando los diferentes escenarios para materializar las medidas de protección y garantías que fueron anunciadas. El Consejo Nacional Electoral tomó la decisión que fue anunciada anoche al pueblo todo de Venezuela, como ustedes bien saben, medidas adicionales para garantizarle a las electoras y los electores no solamente su integridad física, sino también su oportunidad para que pueda ir a votar en paz y en tranquilidad, como siempre lo ha hecho. Queremos decir asimismo que hemos estado trabajando para garantizar efectivamente la soberanía del pueblo ejercida a través del sufragio. Un ejercicio efectivo de lo que es el centro de la vida democrática y republicana, como es el voto. Para cada una de las medidas que anunciamos en el día de ayer, vamos tomando ya los aspectos logísticos que corresponde. Hemos estado revisando los centros para que vamos a estar llevando del área metropolitana de Caracas, que vamos a estar llevando y reubicando en un megacentro de contingencia. Y así con todos y cada uno de los centros de votación del país, como siempre hacemos para garantizar, como ha pasado y como lo hemos hecho como pueblo, todo para ir a votar en paz, en tranquilidad, el 30 de julio, y que las venezolanas y los venezolanos puedan expresar su voluntad y decidir, como siempre, los destinos de este país. Seguidamente, palabras a cargo del almirante en jefe, Remigio Ceballos Ichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, muy buenas tardes, pueblo venezolano. El día de hoy nos reunimos con la presidenta del Poder Electoral, bueno, afinando las estrategias para este despliegue que ya ha comenzado. Todos los temas inherentes a las operaciones están contenidas dentro del Plan República Asamblea Nacional Constituyente 2017. Hemos afinado todo el adiestramiento de nuestro personal y haremos este despliegue y toma de centro con nuevas estrategias que nos permitirán garantizar el voto de todos los venezolanos y venezolanas. Tiene la garantía de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su despliegue a nivel nacional, en todas las regiones estratégicas de defensa integral, en todas las zonas operativas de defensa integral, estaremos desplegados, protegiendo al pueblo, de manera que tengan la confianza plena, la seguridad plena y la tranquilidad de movilizarse a los centros donde el Consejo Nacional Electoral facilite, desde el punto de vista tecnológico, para que nadie se quede sin votar, para que ejerza su derecho al voto. Nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana humanista, de paz, de garantía
de soberanía y de independencia de la nación. Les queremos decir a todos, finalmente, un mensaje de tranquilidad, de sindéresis, de paz. Todos los venezolanos tienen su derecho al libre tránsito. Una persona que no permita que otra se movilice está violándole los derechos humanos a esa persona. Por eso es el llamado de nosotros, esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es del pueblo. Les agradecemos a todos los venezolanos y venezolanas, bueno, moverse hacia la paz. Permitamos que cada quien se pueda libremente movilizar a través de todo el territorio nacional. Sin embargo, nosotros ya tenemos medidas para garantizar que la persona ejerza su derecho al voto. Les deseo el mejor de los éxitos a todos los comandantes a nivel nacional que ejercerán el comando de sus unidades para permitir a todos los venezolanos y venezolanas su derecho al voto. Muchas gracias. Buenas tardes. El Consejo Nacional de declaraciones del comandante estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde daba los detalles de esta reunión con el Poder Electoral, afinando los detalles logísticos y de seguridad para las próximas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Es la información que tenemos hasta el momento, Barry, desde acá, desde el Consejo Nacional Electoral, y con ella volvemos al pase a la Ciudad Venezolana de Televisión. Adelante.